4, atención, Karol G, directamente de Colombia. Hola, ¿cómo estás? La malvada de IB, nos llevará agua en los cocos. ¿Cómo te llamas? Dios. Ay, ¿qué cantas? Reggaetón. Mira, el animador. ¿Cómo estás? Mucho gusto, Karol, ¿cómo vas? Bien. Bien, gracias. Bueno, esto es sencillo. El programa tiene cuatro bloques, ¿no? En el primer bloque vamos con algo como de agilidad mental, son preguntas de... Tienes como 5 segundos para pensarlo. Cada uno de ustedes acompaña a uno de los, que, de los invitados esta noche, los concursantes, okay, los panelistas. Vamos, ya medio se lo explicaron. Se lo explicaron. Listo. Bienvenidos a Match 4. Y con ustedes, su animador, José Vieira. ¡Venga, José! Otra de las estrellas que estará en Ica Detective. Gracias, muy buenas noches y gracias nuevamente por permitirnos entrar en sus hogares en otra nueva entrega de Match 4. Ahora... ¡recargado! ¡Venga! Así es, de una vez nos vamos a acercar para presentar cada uno de los concursantes que tenemos hoy. Estos dos concursantes hoy tienen la dicha y la buena suerte de ser acompañados por dos estrellas, una de nuestro país y otra de un país hermano como lo es Colombia. Para integrar este equipo, tenemos en el equipo rojo a María Colucci. ¡Venga, María! Y en el equipo verde hoy tenemos también al señor Mender Moros. ¡Capulina! ¡Este es nuestro hoy! ¡Vamos, amigos! Mender, así es, ese es el ánimo que hay que tener. Ese es el ánimo que hay que tener, bueno, María. Muchísima suerte para los dos. Y rápidamente nos vamos entonces con el invitado de esta noche, invitado internacional de la República de Colombia, país hermano, donde compartimos y disfrutamos de su música. Tiene un tema en los primeros lugares de la radio desde hace algunos días ya, o algunas semanas podríamos decir. 301 es el tema y ella es Karol G. ¡Venga, Karol! ¡Bienísimo, Karol! Eso era lo que yo sacaba en las materias. 301, 301. ¿Cómo no? ¿Tú te la hagas a Gardo? Como dice Shakiro. Este programa de hoy promete al ritmo del reggaetón, al ritmo de la balada pop, al ritmo de la música que hoy, la música urbana y que disfrutamos. Vamos entonces rápidamente con la compañera, hoy tienes la suerte de compartir con una primera actriz venezolana. Así que atentos porque hoy contamos con la belleza de Ivette Domínguez. ¡Ajá! Y está empreñada, se la está comiendo en el teatro con preñada. Muy buenas noches. Sabemos que Ivette muy pronto estará lanzando su video de ejercicios, así que pueden seguirla. ¿Dios? ¿Cuál es el Twitter? Arroba Ivette Domínguez. Arroba Ivette Domínguez. Ivette entonces se integra al panel. Y rápidamente entonces, como les habíamos dicho, llamamos a nuestro modelo para que nos entregue las preguntas de esta noche que vienen, ajá, en orden aleatorio. Así que muchísima suerte para ustedes. Las coloco la carne, tal y cual como me las entrega nuestros amigos de producción. Tanto el invitado como el artista tienen la oportunidad de ganarse esto esta noche. Un horno tostador, malo, una aspiradora, una nevera ejecutiva, ay, Dios, una cocina, una nevera y un televisor de 55 pulgadas con Home Theater. Ay, prepárense porque cualquiera de ustedes puede llevarse estos premios el día de hoy. Vamos con la primera pregunta, entonces mucha suerte, mucho ánimo, vamos, alegría, equipo verde. Comenzamos la primera pregunta de esta noche, velocidad mental es, ¿cuál es la capital de Argentina? Match 4, ¿cuál es la capital de Argentina? ¿Cuál es la capital de Argentina? Se la sopló Hugo. ¡Buenos Aires! ¡Buenos Aires! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Buenos Aires! Por lo tanto, el equipo verde ya tiene sus primeros 100 puntos de la noche y un horno tostador para cada uno. ¡Qué maravilla! Vamos con los primeros 100 puntos de ustedes. ¿Cuál fue el primer venezolano que participó en los Juegos Olímpicos? ¿Cuál fue el primer venezolano que participó en los Juegos Olímpicos? ¡Match 4! ¿No fue Gámez? No. Bielma, tampoco. ¿Tiempo? Torre Alba. ¿Qué hace? ¿Tiempo? ¿No se la saben? No tienes ni una idea mínima. No. ¿Tampoco se la saben? Ni siquiera me sé. ¿Cuál fue el primer venezolano que participó en los Juegos Olímpicos? Okay. Pasamos al equipo verde. Les damos la palabra mágica. Y es jugando dominó. Match 4. ¿Cuál fue el primer venezolano que participó en unos Juegos Olímpicos? Lo tengo, lo tengo. Ajá. ¿Quién? Ajá. Julio César León. ¡Dios! ¡Sí, señores! ¡Sí, señores! ¡Wow! ¡Julio César León! ¡Participó en Julio Trato! César León, nuestro querido y recordado atleta. Para un momentico. Ay, ajá. ¡Ay, Dios! Ven, yo tengo una pregunta. Es que no entiendo cómo es la dinámica del, pues, como del juego, porque las preguntas sabe que ustedes le hacen a ellos, pues en mi parecer, están como muy fáciles. Pues es como si tú le preguntas a ellos que cuál es la bandera de Venezuela y a nosotros vienes y nos dicen que, de qué se compone una bomba nuclear. Pues...
pura fácil. Yo no escucho esa pregunta. Pues están, pues es como lo mismo. Pues en este momento, discúlpame, pero no. Y tú con... Ay, que se queden cantando, pues. Vamos a leer. Yo no sé ni siquiera quién eres tú. Pues, pero discúlpame, aquí no estamos en un concurso de cuál es el más conocido. ¿Ah? Con todo mi respeto, pues yo tampoco te conozco. Ah. Y aquí estamos jugando con las respuestas, ¿sí?, y la agilidad y sus respuestas muy fáciles y las de nosotros muy complicadas. Pues, ahorita no hay gente bruta, mamita. Bueno, ay, bueno, okay. Entonces, ¿qué es esto? Pues yo vengo a un programa invitado y me ponen a una persona que me está faltando al respeto. Pues, por favor. No, yo no te estoy faltando al respeto. Lo que pasa es que yo... Respeto, eres una excepción. Empezó, no, ¿quién empezó a decirme a mí que yo no te conozco, tú no eres nadie? Yo no. Esto es un programa de quién es el más conocido, a ver quién gana. No, estamos en un programa de las preguntas. Y tú, y a mí me parece que las suyas están muy fáciles, las de nosotras son unas muy complicadas. Es lo único que yo le estoy diciendo a la gente de producción. Yo no estoy hablando ni de tu carrera, ni de la tuya, ni estoy hablando que usted... Entonces vamos calmándonos y cada uno, listo, vamos a jugar como relajado, hay que jugar. No metamos parcero, con la vida de nadie, listo. Mira, yo creo que tú estás llegando a un nivel además, o sea, tú estás maltratando también, déjala tranquila a ella, que ella está invitada aquí. Bueno, está bien. Ah, cálmate, no sé, o sea... El sistema lo ponemos nosotros, el sistema es nuestro. Okay. Y tú pones tus conocimientos. Esto es un programa de concurso, o sea, de preguntas y respuestas. O sea, si tú no sabes, o ponle tú, a mí me invitan a un programa de preguntas y respuestas y yo sé que no tengo capacidad. ¡Ay! No vengo. Yo le digo, ay, no, mira, yo no voy. ¡Dios! Porque yo lo que sé es cantar. Yo no sé más nada. Y no vengo a echarle la culpa a los demás, al programa, al sistema. Pues tú me estás tratando a mí de que yo sé cantar y ya. Pues es que miren que es que yo no estoy ofendiendo a nadie, sino que es que mide tus palabras, porque mira lo que tú estás diciendo. Pero es que yo no te estoy ofendiendo, yo lo que estoy... me remito a los hechos. Dios. Bueno, que tomé la decisión. Pero ¿cuál es tu...? Pues decime, por favor, ¿cuál es tu problema? Porque no vamos a quedar en nada, mamita. O sea, esto va a quedar 10,000-0, porque claro, ustedes parece que no tienen capacidad. O sea, y tú no puedes. Pues es increíble, tú no que haya hecho un comentario y vos estés exagerando de esa sabes manera. De no, Medellín. Es que no sepa, es que las preguntas de nosotros están más difíciles. Pónganos las de ellos de primera para que vean. No, listo, pues si no vamos a grabar, ¿no? Ok, como ustedes me digan. Si sí, no, sí, no grabamos. No grabé nada fresco. Entonces yo, ¿por dónde me voy? Pues ya. Yo, pues si no vamos a grabar, no grabamos entonces. Porque toda la actitud que tienen ustedes es como, yo soy la mala, pues. Nada más le hice un comentario a la gente de producción que así no me parecía. Y ya me están diciendo que, ay, que con mi cara no graban y no... Me ofendiste, no traté de no meterme con ninguno. Si tú me ofendiste, si tú me ofendiste, entonces, por favor, tráiganle una actriz de la talla de ella, que la conozcan aquí en Venezuela todo el mundo, que no la conozcan en otro país, sino acá, para que ella se contente. Mira, mi amor, déjame decirte algo. Ay, no pierdan detalle. Tiene el agua para los cocos. Me estás diciendo... Ay, Dios. Grosera. ¡Dios! No, dime. No, ya. ¡Dios! ¡Ey! Ya. ¿No ves lo que me hizo? Sí. Por grosera. Se está discutiendo, está bien. Regaron las palmeras y le cayó agua a los cocos. Ya va, espérate. Ya, tranquilízate, vale, por favor. Además, tú tampoco eres J-Lo para... Ay, pero por favor, pero es que... Pero ese cuál es su rol. Es verdad. Ay, no más. Ay, sácame de aquí, por favor. Yo me quiero ir de aquí. Yo no voy a ir, me bañan, agua y ya. Pero queda hace rato, quédate quieta. ¡Dios! ¿Será que te crees? ¡Mojadas con Ivek! ¡Mírate, soy una Barbie! Sí, mírate un espejo y mírate bien. Que no te estás viendo. Ok, ya está. Es un abusador, ¿vale? Ya. Se acabó. Ya se acabó, nosotros nos vamos. Yo no quiero estar acá. Ven acá, vamos a hablar. Ven acá. Escúchame, yo no te voy a hacer nada malo. Acércate. Mira, corazón. Ay, mamadita. Estás en Venezuela. Ya en un programa de preguntas y respuestas. Y en un programa de cámara indiscreta. Usted cayó. ¡Ay, caíste! Bienvenida a Qué Locura. Douglas, que devuelva la chaqueta de vestuario, gracias. Un vaso de agua, por favor, un vaso de agua. Se va para 3 meses, Douglas, con la chaqueta, ya, que por favor la devuelva. ¡No! ¡Cuidado! ¡No! ¡Esa, Douglas! ¡Oye, no, ven, te pasa!